Muy buenas tardes, bienvenidos al Foro Francisco Hagenbeck en este, el último día de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, con una presentación muy especial. El, el Fondo de Cultura Económica eh, le encargó a Armando Bartra una biografía extraordinaria de Felipe Carrillo Puerto y tenemos aquí a Armando para platicarnos de ese proyecto fabuloso que van a poder comprar en esa mesa al final de la charla. Así que recibámoslo con un muy fuerte aplauso. Armando, muy bienvenido. Muy, muy buenas tardes a todos, a todas. Repito lo que he venido diciendo en cada una de las presentaciones que he tenido oportunidad en este fin de semana y en el anterior. Me da mucho gusto estar en la calle, me da mucho gusto estar, no en el encierro, pasé muchos meses en el encierro, algunos de ustedes también habrán compartido esa experiencia, poder salir a la calle, recorrer la calle, ver gente, estar junto a la gente, así sea a sana distancia, poder estar en el zócalo, no nada más en en la calle, sino precisamente en el, en el mero, mero, mero corazón de esta ciudad chilanga. Y poder estar en una feria de libros, en una nueva feria de libros como esta, me da muchísimo gusto. Y me da gusto también el estar presentando un libro. En este caso, un libro mío, he presentado aquí libros de otros autores. Y aquí me tocó hablar de un libro que yo escribí. Lo comentó ya cuando me presentó el amigo. Este libro se llama Sucum Felipe. Espero que aquí no haya yucatecos que hablen maya, si los hay, perdonarán mi pronunciación, pero bueno, Sucum se debe pronunciar parecido a esto, quiere decir hermano, el hermano Felipe o hermano mayor, hermano sagrado. Eh, así le decían en Yucatán a Felipe Carrillo Puerto, un personaje del que hablaré un poco más en los próximos minutos. Hermano Felipe era un político, era un político condatado, fue gobernador de Yucatán, pero la gente le siguió llamando siempre toda su vida hermano Felipe, ya quisiéramos muchos que la gente que la gente del común nos llamara hermano, hermano Felipe, Felipe Carrillo Puerto. El subtítulo del libro es Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Y es eso, una revolución, una revolución maya porque Yucatán sigue siendo, sigue siendo una península Yucatán, Quintana Roo, Campeche con predominancia de población de origen maya y mucho más a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando transcurre la historia que yo conté en este libro. Felipe Carrillo Puerto, probablemente para algunos sea conocido, suene, cuando menos el nombre, para otros no signifique nada, pero Felipe Carrillo Puerto es un personaje. Felipe Carrillo Puerto es, eh, es un personaje de novela, diría yo. Eh, su vida fue extraordinaria, fue apasionante, fue eh, complicada, fue difícil. Pero al mismo tiempo eh, extremadamente brillante, iluminadora y trascendente por lo que hizo, por lo que heredó, por lo que pudo dejarnos. Eh, Felipe Carrillo Puerto era un personaje, pues, notable y había que escribir sobre él. Pero había que escribir, y en efecto, Paco Ignacio Taibo, ahora al frente de Cultura, al frente del Fondo de Cultura, me lo propuso: una biografía narrativa. Una biografía narrativa significa que es una biografía que a la vez que preserva la verdad histórica, que trata de sustentarse en datos, que no tergiversa los hechos, eh, es a la vez una biografía que convence de la vitalidad, de la existencia, de la verosimilitud de sus personajes y de sus situaciones. Combinar la verosimilitud, la, la vitalidad... Eh, eh, los personajes históricos y al mismo tiempo la verdad, la fidelidad a los hechos. La tarea del historiador es ser fiel a los hechos. En este caso, la, la responsabilidad del narrador es construir una historia creíble, es construir un personaje vivo, un personaje que nos pueda apasionar. Y la combinación de ambas cosas, verosimilitud y verdad, es lo que yo intenté en este trabajo. Espero haberlo logrado. Mucha gente sabe que se acerca el libro. Eh, cuál fue la muerte y cómo y cuándo de Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, cuando van terminando el libro, quisieran que el personaje del libro no muriera, quisieran que hubiera tenido una vida más larga, quisieran que hubiera podido escapar a Cuba, que es lo que intentó hacer en Yucatán cuando el golpe de Estado. Después podrán ustedes, si les interesa, conocer esta historia. Es pues una historia narrativa. No está llena de citas, no está llena de referencias bibliográficas, no está llena de documentos y de pruebas y de... Eh, convenciones del historiador, sino que está más cerca, si se quiere, de una novela. Trato de convencerlos de que lo compren, sobre todo trato de convencerlos de que lo lean. Además, se puede comprar en Kindle, sale más barato y lo leen ustedes en, en una tablet. Pero, ¿por qué es apasionante la vida de Felipe Carrillo Puerto? Desde muy pequeño, Felipe Carrillo Puerto es, es ya un personaje de novela. Él es yucateco, nace a fines del siglo 19, en una ciudad, ciudad, pueblo grande de Yucatán, Motul, la segunda en importancia después de Mérida, eh, una ciudad, un pueblo crecido a partir del Enequén. Y él es hijo de una familia, de una familia de clase modesta, de clase media-baja, diría yo. Su padre es, eh, es, eh, tiene una tienda, una ferretería y un pequeño billar con dos mesas de billar al lado. Podía uno decir que con una ferretería y un, y un billar uno vive bien, pero la familia Carrillo-Puerto tenían 14 hijos, eran 14 hijos y el padre y la mamá, y era difícil sostener a 14 muchachos a esas alturas y con una tendita. De modo que los jóvenes Carrillo-Puerto, las mujeres y los hombres, los hijos de esta familia, tuvieron que batallar, tuvieron que trabajar desde jóvenes. Carrillo-Puerto no estudió más que la primaria y casi de inmediato se puso a ganarse la vida y a ayudarle a la familia. Eh, muy pequeño, quizá, muy pequeño, adolescente ya, 14 años, 15 no más, eh, cuando llega un circo, el circo Quijano, a Motul, no sé si alguno de ustedes es de pueblo chico, pero cuando llega el circo a un pueblo chico, por ahí están moviendo la cabeza afirmativamente, da gusto de que alguien pueda coincidir con esto. Cuando de pronto llega el circo donde uno vive, caramba, es una, es una gran noticia, ¿no? Y Felipe, que tenía 14, 15 años, va al circo, el Circo Quijano, y la hija del señor Quijano, del dueño del circo, eh, era contorsionista, era la niña Elvira, así le decían, y era probablemente el espectáculo más importante del circo, la hija del, del dueño del circo, la contorsionista, conocida como la niña Elvira. Y claro, Felipe Carrillo Puerto a sus 14, a sus 15 años, se enamora perdidamente de esa niña contorsionista. Va al circo todas las veces que puede y en las mañanas, cuando los cirqueros están en el campo baldío en torno a las carpas, él se acerca, busca conversar con la niña Elvira, si es que el papá, el señor Quijano, se lo permite, y sobre todo platica con los demás cirqueros. Era un hombre fornido, era un hombre, era un hombre, era un adolescente fuerte, era un adolescente elástico, era un adolescente entrenado y lo empiezan a... A invitar a, a participar en los ejercicios que hacen y resulta que Felipe Carrillo Puerto a sus 14 años era un buen barrista, era bueno para la barra, para la barra, para la barra como un ejercicio gimnástico y lo invitan, participa porque no participas en el espectáculo, se empieza a entrenar, se capacita como barrista y finalmente los del circo el señor Quijano le dice pues vente con nosotros, vente con el circo, en el próximo pueblo en que nos presentemos ya tú vas a ser parte del espectáculo. Y Felipe Carrillo Puerto se va, no tanto con el círculo, círculo, circo, como con la niña Elvira, que es lo que en realidad le interesaba. Tenía 14 años, de modo que los papás lo mandan traer de una oreja o de donde pudieron, y no puede irse con el circo, y no puede irse con la niña Elvira. Y su vida es muy diferente de la que hubiera sido si Felipe Carrillo Puerto hubiera terminado de cirquero. No fue cirquero, fue mucho más que eso, pero quizá, quizá hubiera dado más tiempo no hubiera muerto fusilado en un panteón militar, en un panteón por un ejército, eh, si se hubiera dedicado al circo y se hubiera casado con la contorsionista Elvira. ¿Qué más? Eh, como no se pudo ir con el circo, aprendió a tocar instrumentos, tocaba muy bien la flauta en una orquesta, le compusieron una pieza para la flauta especialmente para él, porque quería algo fogoso, eh, tocaba bien el saxofón, tenor, era muy bueno para los deportes. Jugaba a béisbol, el béisbol era una novedad en Yucatán, en el mundo, en ese momento. Él formó equipos de béisbol y luego promovió el béisbol como un deporte que todavía hoy sigue siendo importante en la península de Yucatán. Todo esto digamos que es trivial. No tan trivial es que él se hizo muy amigo. Terminando la primaria, su padre le prestó una pequeña parcela en Usí, una población cercana a Motul, y en esa pequeña parcela él trabajaba como agricultor tendría 13, 14 años. Y ahí conoció a una mujer indígena, una mujer maya, una mujer ya mayor, una vieja, pues, con la cual aprendió la lengua, aprendió el idioma maya. Felipe Cayo Puerto, que era blanco, si ustedes ven las imágenes de él, era una persona alta, de ojos verdes, eh, de piel blanca, no era maya de origen para nada. Sin embargo, aprendió el maya y lo aprendió bien. Y toda su vida política después fue hablando maya. De otra manera no hubiera podido ser el personaje que es para la historia de Yucatán. Aprendió Maya con esta mujer, pero no solo aprendió la, la lengua, aprendió también las costumbres, la cultura, las leyendas, los saberes, los saberes agrícolas, las hierbas medicinales, el modo de cultivar la milpa, aprendió las canciones y aprendió también del sufrimiento del pueblo mayo. Aprendió también de la humillación, aprendió también de, de la ofensa, aprendió, aprendió también de la opresión, de la explotación a la que los mayas estaban sometidos. En una ocasión, eh, la vieja, la, la mujer, su nombre no lo recuerdo, fue corriendo donde él se encontraba y le dice Yachich, Yachich, chich", eh, quiere decir ojos verdes en maya, eh, eh, nos están atacando en el pueblo. ¿Qué están haciendo? no los hacendados están poniendo una albarrada en torno al pueblo. Y si ponen la albarrada no nos van a dejar salir y nos van a tener encorralados, nos van a tener como venados encerrados, Y esto es lo que nos quieren hacer los dueños de la hacienda. Felipe se va tras de la mujer, se reúne con el pueblo. La mujer es una gente de reconocida de reconocido mérito en el pueblo, de modo que puede convocar a la gente, él habla maya de modo que lo escuchan y los anima a tumbar la barrada. Y tumban la barrada, él tendrá 14, 15 años, no más. Y naturalmente cuando los hacendados se enteran, reprimen a la gente que había quitado la albarrada y meten a Carrillo Puerto en la cárcel. Es la primera cárcel de Carrillo Puerto, está dos o tres días, es menor de edad, no lo pueden retener mucho más y finalmente sale. Es la primera vez que él está en la cárcel. Años después, no tantos años después, ya él había sido comerciante, ya había sido carretonero, ya había sido ferrocarrilero, eh, empieza a participar en actividades políticas, ya no solo en protestas sociales de manera más organizada, publica un periódico que se llamaba El Heraldo de Motul, era un periódico antiporfirista y en el caso de Yucatán, antimolinista. Eh, Molina y Montes eran las familias que dominaban la, la actividad de Nequenera en Yucatán. Y hay que decirlo, no lo he dicho, este, para mí es obvio, pero hay que mencionarlo. Yucatán era, igual que Morelos, eh, en otra región de, 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 del, del país, una zona de haciendas, de grandes haciendas, de fincas, de grandes propiedades. Con un monocultivo, en el caso de Yucatán, no era la caña de azúcar, como en el caso de Morelos, sino el henequén, un, un agave del cual se extrae una fibra muy útil para hacer cordeles que se emplean para coser costales. Tenía una gran demanda, extraordinaria demanda internacional, y esta, esta oligarquía yucateca dedicada al henequén tenía un poder económico enorme. Y el pueblo, el pueblo yucateco, el pueblo maya, estaba sometido a esta oligarquía. No en condiciones de ser su fuerza de trabajo, lo cual ya sería grave. No eran peones, peones acasillados, mal pagados, eran esclavos. Y la palabra esclavos aquí no, no es un exceso, no es decir, los tenían tratados como esclavos, eran esclavos. Eh, podían comprarse y venderse, podían exportar esclavos a Cuba por un precio. Si tú nacías hijo de un esclavo en una hacienda, eras igual que el esclavo que era tu padre parte de la fuerza de trabajo de la hacienda. Eh, los mayas estaban esclavizados, pues, en Yucatán. Consciente de esto, Felipe Carrillo Puerto inicia, casi desde el comienzo, su rebelión. Hablo de un periódico, el Heraldo de Motul, hay una lucha contra eh, Molina, eh, contra el gobernador y contra los gobernadores impuestos. Eh, el Heraldo de Motul es un periódico crítico, denuncia al casicasgo y lo meten a la cárcel. Segunda vez que Felipe Carrillo Puerto está en la cárcel, ahí dura como dos meses en la cárcel, finalmente es exculpado, lo único de lo que se le puede acusar era de lo que había escrito en el periódico. Eh, para entonces estamos en 1910, ya en México, en el resto del país, eh, la campaña electoral primero de Francisco y Madero. Y después, el llamamiento insurreccional ha provocado un estallido, un estallido en algunas regiones más intenso, en otras menos, de gente que sigue al plan de San Luis, de gente que se levanta en armas contra Porfirio Díaz, al llamado de ese que había sido un candidato y que había sido fraudulentamente sacado de la jugada. Y en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto se acerca, se acerca a un personaje que no era yucateco, sino campechano y que también se organiza para sumarse al Plan de San Luis. Y entonces Felipe Carrillo Puerto, que debería tener un poco más de 30 años, tiene una primera actividad política revolucionaria. este La gente de Campeche no tenía armas para enfrentarse a los ejércitos federales. Eh, su amigo, su amigo que encabezaba la guerrilla campechana, le propone que le ayude a conseguir armas. Hasta donde yo sé, él va a, había sido comerciante y conocía en dónde podía encontrar contactos, va a Belice, donde podían quizás haber conseguido armas inglesas a esa altura, y luego se va a Estados Unidos. Parece que es muy complicado ir desde Yucatán a Estados Unidos, hay que recorrer toda la república. No, no se recorría toda la república, era imposible. La gente salía de Puerto de Progreso, se iba por Cuba a veces, por La Habana, y luego Veracruz, y luego este, a, a, a Nueva York quizás, o a Nueva Orleans. Se va a Estados Unidos, se va a Nueva Orleans, ahí habla con los maderistas que están en el exilio, luego se va a Nueva York, habla también con la familia Madero que está en el exilio, consigue armas, es decir, participa de algún modo Felipe Carrillo Puerto en la revolución maderista. Luego tiene, y no quiero contar toda la historia porque no compran el libro, luego tiene un, un conflicto con un personaje que era un personaje maderista, amigo de la familia, amigo de él, muy conocido, muy cercano que sin embargo empieza a tener conflicto, a tener contradicciones, a tener críticas, a tener confrontaciones, y un día este amigo, vuelto enemigo, se lo encuentra en la calle, lo golpea, saca la pistola y trata de matar a Felipe Carrillo Puerto, que ya sabía que este hombre lo había amenazado, traía él a su vez pistola, él saca la pistola después y lo mata en defensa propia. Hay un muerto, un primer muerto y creo que el único muerto en la historia de Felipe Carrillo Puerto. Mata a un hombre, Argonilla se llamaba un amigo de la familia que lo quiere matar a él en defensa propia. Pero eso significa dos años, más o menos dos años en la cárcel, en el penal Juárez, en Mérida. Esos dos años de cárcel son, en términos de la historia de México, el gobierno de Madero, por un lado, y por otro lado, el golpe de Estado de Victoriano Huerta, el asesinato de Madero y Fino Suárez y la imposición de un gobierno militar, de un gobierno militar, de un gobierno autoritario, de un gobierno... Sustentado en un crimen, el, el gobierno de Huerta. Pero resulta que en Yucatán había gente que había sido enemiga de Madero, que consideraba que enemigo, que Madero era un hombre tibio, inconsecuente, y que eran enemigos de Madero. Cuando Madero es asesinado y otro personaje llega a la, al gobierno, así sea de manera eh, indebida, eh, se van con la finta de Victoriano Huerta. Cuando sale de la cárcel se encuentra como que sus amigos son huertistas, como que sus amigos están con el asesino, están con el traidor, que no puede seguir haciendo política en Yucatán cuando la gente con la que, con la que él estaba vinculado y que eran enemigos de Madero, pues ahora resulta que son amigos de Victoriano Huerta solo porque Huerta mató a Madero. Eh, viéndose sin espacios políticos en la península, diríamos que mira a su, a su alrededor, eh, obtiene noticias de lo que está pasando en el país y descubre que hay en una región del país, en el centro del país, un movimiento, un movimiento campesino, un movimiento, un movimiento armado, un movimiento que había sido maderista, que se había distanciado de Madero y que ahora sin embargo seguía luchando contra Victoriano Huerta, que no se había plegado al huertismo, que estaba en rebeldía, que eran campesinos, que estaban tomando tierras, que estaban haciendo la revolución. Había pues un lugar de la República donde los campesinos organizados y armados en un ejército, estaban combatiendo la, la dictadura, la imposición de Victoriano Huerta y haciendo una revolución agraria como él pensaba que había que hacer en Yucatán. Estoy hablando de Morelos, estoy hablando del Ejército Libertador del Sur, estoy hablando de Emiliano Zapata. Felipe Carrillo Puerto descubre que hay un líder y un ejército y un movimiento, un movimiento campesino en el centro del país, en el centro sur del país, que está haciendo la revolución. La revolución que habría que hacer en Yucatán y que en Yucatán no ve él cómo organizarla, cómo hacerla, cómo impulsarla. Y lo que hace Felipe Carrillo Puerto es irse a Morelos, irse a sumar al zapatismo. Un yucateco, un hombre de la península, un hombre del sureste, un hombre que hablaba maya, sin embargo considera que la revolución está en Morelos, la revolución está con Zapata, la revolución está con el ejército libertador del sur y se va a Morelos. Escribe al. al al cuartel general zapatista, no sé si le contestan, el hecho es que ya en Morelos eh, logra tener una larga plática con Emiliano Zapata, precisamente por acá, en los pueblos del sur, precisamente en, en San Pablo Totepec, eh, precisamente en la delegación de Milpalta, quizás ustedes conozcan, ahí estaba el cuartel general de los zapatistas cuando estaban tratando de entrar a tomar la Ciudad de México. Y él platica ahí largo con Emiliano Zapata, él le cuenta lo que es Yucatán, Zapata le cuenta lo que están haciendo en Morelos y lo que se proponen hacer en el país, si es que las cosas marchan a su favor. Y bueno, finalmente él se incorpora plenamente al Ejército Libertador del Sur. Entra con Zapata a la Ciudad de México, después con Zapata vuelve a entrar en la Ciudad de México por segunda vez, ahora con Parchisco Villa, entra también eh, Felipe Carrillo Puerto, en la Ciudad de México es nombrado coronel de caballería del zapatismo, es decir, este yucateco se vuelve coronel de caballería del ejército libertador del sur, Zapata se regresa, empieza a repartir bien la tierra, es decir, de manera ordenada, a través de planos, a través de delimitar los terrenos de los pueblos, para esto se requieren agrónomos, topógrafos, y le, le ordena a Felipe Carrillo, le da la tarea a Felipe Carrillo de encabezar una de las comisiones agrarias que mide y entrega los terrenos a los pueblos, la de Cuauhtla. No les hago la historia mucho más larga de lo que ya es. Eh, cumple con su tarea, cumple con su trabajo, pero descubre de pronto que en Yucatán hay un gobernador que está haciendo cambios, hay un gobernador que está haciendo reformas, hay un gobernador que está entregando tierras. Uno de sus hermanos le dice, aquí está Salvador Alvarado. Este hombre viene del norte, este hombre viene de Sinaloa. Este hombre es un reformista y está entregando tierras y está haciendo una revolución en Yucatán. que está haciendo en Morelos? Tú eres yucateco. Y bueno, Felipe Carrillo Puerto se regresa a Yucatán y se apersona con Salvador Alvarado. Salvador Alvarado era carrancista, eran tiempos de Carranza. Carranza había sido el ejecutor, pues, de, de la campaña en contra de Victoriano Huerta y gobernaba Yucatán un carrancista que era, que era Salvador Alvarado. En cambio Felipe Carrillo Puerto era un zapatista y Carranza y Zapata estaban confrontados. Entonces lo primero que hace el gobernador, gobernador militar, gobernador provisional, jefe militar de la zona, es agarrar a Felipe Carrillo Puerto que era un zapatista que venía del norte y meterlo a la cárcel. Pero luego se entrevista con él, bueno, ¿qué estás haciendo aquí, a qué vienes? Pues yo sé que tú estás repartiendo tierras y yo quiero repartir tierras. ¿Y de dónde vienes? Pues de Morelos. ¿Y qué están haciendo en Morelos? Repartir tierras. ¿Y por qué vienes aquí? Porque quiero repartir tierras. Eh, ¿Hablas maya? Sí, hablo maya. ¿Conoce a la gente de Yucatán? La conozco, pues vente a trabajar conmigo. Y Felipe Cardillo Puerto, zapatista, entra a trabajar con un carrancista en un proyecto de transformación en Yucatán. Eh, dos años, tres años está ahí. Se vincula a un partido que había creado, que había creado Salvador Alvarado, un partido, partido eh, socialista obrero de Yucatán, y cuando Salvador Alvarado queda fuera de la jugada, es una historia marginal, pero que hay que contar deprisa. Salvador Alvarado era de Sinaloa, Salvador Alvarado no era yucateco, Salvador Alvarado pasa tres, dos, tres años en Yucatán, hace prestigio, presencia, fuerza política en Yucatán y él aspira a ser el gobernador, el gobernador constitucional, gobernador elegido en Yucatán. Y de pronto se hace la constitución del 17 que establece que no puedes ser gobernador de un estado si no has nacido ahí o tienes más años de los que él llevaba en Yucatán, es decir, lo sacan de la jugada. Salvador Alvarado no puede ser, que es lo que él quería, gobernador de Yucatán. Ya empieza a perder presencia política y mientras que Alvarado pierde presencia política, Felipe Carrillo Puerto empieza a agarrar presencia política. No voy a contarles la historia completa, pero construye un partido, un partido que aún hoy sería un partido excepcional, un partido sorprendente en un país de partidos minoritarios, de partidos... Con afanes electorales de partidos a veces controlados desde arriba por los gobiernos, construye un partido socialista del sureste, ya no el Partido Socialista Obrero de Yucatán, porque tiene presencia en Quintana Roo y en Campeche, un partido que tiene una base social enorme, las ligas de resistencia, ligas de resistencia que llegan en su mejor momento a tener agrupados, credencializados, militantes, 70 o 80 mil. Trabajadores de Yucatán. Era un partido real, un partido poderoso, un partido de masas, un partido de base. Eh, y con este partido, Felipe Carrillo Puerto empieza a impulsar la revolución agraria en Yucatán. Empieza a impulsar el reparto agrario, empieza a impulsar la lucha por el control de los municipios, empieza a impulsar la lucha por la presencia de los socialistas en la Cámara de Diputados local y finalmente por la gubernatura de Yucatán. Finalmente, no. Cuento la historia completa. Él llega a ser diputado, diputado federal, da la batalla como diputado federal, es diputado local, es por un rato eh, gobernador provisional y finalmente eh, alcanza la gubernatura en una elección muy competida que gana, gana, gana de calle el, el Partido Socialista del Sureste. Y como gobernador empieza a hacer transformaciones en Yucatán, transformaciones como las que no hubo en ningún otro estado de la República esto ocurre en 1922 23 en dos años en esos años eh, los gobiernos estatales y en general los gobiernos también los federales eran de cuatro años no de seis él hubiera tenido cuatro años hubiera gobernado todavía en el 24 y en el 25 pero en enero de 1924 es asesinado es fusilado eh, es fusilado por unos golpistas que sumándose al delahuertismo, eh, se aprovechan para sacar de medio a un gobernante peligroso para la oligarquía. ¿Qué es lo que hace en estos eh, dos años Felipe Carrillo Puerto? Voy a mencionarlo nada más para que les llame la atención el libro según el tema que a ustedes les sea más cercano. En primer lugar, es una reforma agraria profunda y radical. No es solo una reforma agraria de entregar parcelas, es una reforma agraria de devolverle a las comunidades las tierras que les habían arrebatado. Y no de entregar tierras en parcela para cada una de las familias, sino de entregar tierras en colectivo para la comunidad, porque las tierras, dice, deben ser comunales. Una reforma agraria como pocas hay en el resto del país, quizás solo semejante a la de su, su maestro, su mentor, Emiliano Zapata, en Morelos. Pero hay otros temas que a él le resultan fundamentales. El tema de la mujer, por ejemplo. Hay eh, en Yucatán, como en ningún otro estado de la República, por esos años, Incluso desde los tiempos de Salvador Alvarado, un movimiento feminista muy fuerte. No un movimiento de mujeres, un movimiento feminista, así se llamaban las feministas, feministas yucatecas. La hermana de, de Carrillo Puerto, Elvia Carrillo, conocida como la Monja Roja, era una feminista muy aguerrida, organizadora de mujeres, organizadora de nequeneras, organizadora de obreras. Era una mujer que impulsó los derechos de la mujer de todo tipo, el derecho a votar y a ser votada ella misma. Fue diputada, ella misma participó en los municipios eh, y eh, lo que plantea el Partido Socialista del Sureste son los derechos de la mujer. En México, algunos lo sabrán, no es sino hasta los años 50 en que las mujeres pueden votar y ser votadas, años 50. Bueno, estamos en los años 20, fines de los años 20, no, perdón, principios de los años 20, fines de la segunda década, principios de la tercera, para entonces en Yucatán habían tomado la decisión de que las mujeres podían votar y ser votadas aunque la constitución no lo estableciera el argumento era la constitución no lo prohíbe luego podemos hacer entonces había mujeres votando y siendo votadas en yucatán pero además de eso era el derecho de las mujeres sobre su cuerpo eh, el derecho a que la mujer defina su maternidad el derecho a que la mujer decida si quiere o no tener hijos el derecho de la mujer a mantenerse en un matrimonio si lo desea y no de manera impuesta. El derecho de la mujer a disfrutar de su propio cuerpo y no ser simplemente el objeto del deseo del varón. Planteamientos que aún hoy estarían, serían reivindicables. Hay una expresión en una revista de ellos que dice, ¿de quién, ¿de quién es dueña del cuerpo de la mujer? Si no es la mujer dueña de su cuerpo, no es dueña de nada. Bien, este es el feminismo de Felipe Carrillo Puerto. Luego los niños. Eh, la educación, pensaba Carrillo Puerto, hace de las escuelas una cárcel. Los niños se la pasan sentados escuchando a un profesor horas y horas y huyen de la escuela en cuanto pueden. Hay que hacer de la escuela otra cosa, hay que hacer de la escuela un taller, hay que hacer de la escuela un campo de cultivo, hay que hacer que la educación no sea instrucción, sino que sea estímulo. Hay que revolucionar la escuela y se si apoya en el anarquismo, Ferrer Guardia, como teórico. De la educación teórico anarquista de la, para hacer una revolución, una verdadera revolución educativa, feminismo, revolución educativa. Él había estado en la cárcel, quizás a lo largo de su vida, casi tres años. Sabía lo que son las cárceles, hace una reforma, una revolución, diría yo, carcelaria, penitenciaria, que yo creo que hoy sería, seguiría siendo un ejemplo. Eh, los presos podían salir de sus celdas. No usaban un traje que los identificara, no traían un número, sino que tenían un nombre, podían ser visitados, tenían escuelas, eh, tenían un teatro dentro de la cárcel, podían desarrollar actividades productivas y ellos eran los dueños de lo que generaban. Hace una verdadera revolución, revo, revolución en el ámbito penal y en términos de la cultura. Y con eso termino. Para Felipe Carrillo Puerto, la revolución en Yucatán era eh, la dignidad de los mayas, era la recuperación la recuperación de una identidad, de una cultura, de un derecho del pueblo maya. No puede haber revolución, pensaba él, si los mayas no recuperan su fuerza, su identidad, su dignidad, si no se empoderan. Y empoderar a los mayas es explicarles a aquellos que habían sido hijos, hijos de esclavos y esclavos ellos mismos, que detrás de esa historia de esclavitud había una gloriosa cultura, una gloriosa civilización maya convencer a los mayas de que ellos eran herederos de un pueblo extraordinario, el viejo pueblo maya, que había levantado esas pirámides que ahora ellos empezaban a conocer. Esto, hablar en maya, aprender el maya, hacer obligatorio el maya en las escuelas, es una de las mayores aportaciones de Felipe Carrillo Puerto. Este hombre, que todavía es hoy alguien a quien podemos, eh, a quien podemos admirar y de quien podemos aprender, es el que protagoniza esta, esta biografía. Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Sucún Felipe, les recomiendo que si les gusta la lectura y les interesa la historia de México, se acerquen a esta historia, la historia del sureste, la historia de Yucatán y la revolución que no es la convencional, que no es la revolución del norte, la revolución de Madero, la revolución de Villa, la revolución en Chihuahua o la revolución del centro, la revolución del centro-sur, la revolución de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala, la revolución de Zapata, sino del sureste. Una revolución que empieza no en 1910, sino en 1915, que no termina en 1917, sino que en 1917 se radicaliza. Una revolución distinta, la otra revolución, la revolución del sureste, y protagonistas distintos. Felipe Carrillo Puerto, que merece estar junto a Emiliano Zapata, junto a Francisco Villa, en la memoria de las mexicanas y los mexicanos. Lo dejamos ahí, porque hay otra presentación. Gracias. Gracias.